Gracias por suscribirte. Signo de interrogación abierta. Carlos III no se toma suficientemente en serio su salud. Camilla hace un comentario sorprendente. El jueves, la reina Camilla estuvo de paseo por East Sussex. Dio una actualización sobre la salud de su marido, el rey Carlos. Desde el anuncio del cáncer del rey Carlos III, la reina Camilla ha estado en todos los frentes para representar a su marido y a la familia real. El jueves 16 de mayo estuvo en Rie, una pequeña localidad de East Sussex, para hablar de lectura y libros, un tema que le apasiona. Tras inaugurar el Festival de Charleston, un acontecimiento artístico y literario, la reina se dirigió a Lamb House, en otro tiempo hogar de los escritores Henry James y F. Benson, para continuar su debate sobre la importancia de la lectura y la alfabetización. Se había organizado una fiesta en el jardín con diversas asociaciones en los famosos jardines que rodean la casa de ladrillo rojo. Charlando con los invitados, la reina Camilla dio noticias del rey Carlos III. "Está mejor", les aseguró. Antes de añadir, "Bueno, estaría mejor si se comportara". Estas palabras fueron recogidas por Royanika, periodista real del Sunday Times. No es la primera vez que la reina insinúa que su marido le hace pasar un mal rato. El pasado mes de marzo, en una visita a Irlanda del Norte, después de que un británico le dijera que los hombres no son los mejores pacientes, la reina le dio la razón, respondiendo: Intento mantenerlo en orden. A finales de abril, tras varios meses alejado de los compromisos oficiales para someterse a tratamiento y convalecencia, el rey reapareció visitando un centro oncológico. Desde entonces, el monarca, que bate récords de popularidad, ha estado unas veces en el Royal Windsor Show para reunirse con su familia y otras en Hampshire para condecorar a su hijo, el príncipe Guillermo. Por no hablar de las fiestas que ha organizado en los jardines del Palacio de Buckingham. El 6 de junio se le espera, junto con su esposa y el príncipe de Gales, en las ceremonias conmemorativas del 80 aniversario del desembarco de Normandía. Unos días más tarde, el sábado 15. Aparecerá en el balcón de Buckingham rodeado de su familia para la ceremonia Tropin de Cooler, con la que se celebrará oficialmente su cumpleaños. No se sabe si el príncipe Guillermo y Cat Middleton, que se recupera de un tratamiento contra el cáncer, estarán a su lado. Por último, a finales de junio, el rey recibirá a la pareja imperial de Japón en una visita de estado prevista desde hace varios años, pero constantemente aplazada por la crisis de COVID.